mis hermanitos que están haciendo esta oración para poder sentir esa ternura de la Virgen María, que ella llega al fondo de nuestra alma para llenar todo vacío de tristeza, momentos que puede uno sentirse solo, pero con la Virgen María es la gran compañía, porque ella siempre nos cubre con su manto para evitar cualquier peligro, cualquier acechanza maligna. Mis hermanitos, acógete a la Virgen María para que ella te cuide. Ya sabemos que el Señor Jesús no le niega nada. Por eso, vas a pedir una gracia especial, algo urgente, porque un pedido que la Virgen María hace al Señor Jesús es respuesta segura. Así que coloca la necesidad que esté esperando resolver y que sea así urgentemente, porque con la ternura de la Virgen María, así como el Señor Jesús no era tiempo del milagro, sin embargo adelantó ese milagro allí en las bodas de Caná con tal de complacerla. Mis hermanitos, yo te recomiendo que esta oración la haga con mucha frecuencia, pero especialmente todos los sábados, y verá que esa tristeza se convertirá en gozo. Y todos aquellos vacíos que hay en tu interior, con la presencia de la Virgen María, que te ayuda, que es la gran intercesora, tu interior será renovado por la gracia divina y alcanzará muchísimas bendiciones más que tú anheles. Hermanito, hermanita, dispongámonos para hacer esa oración. Ojalá hoy, que es un día muy especial, que tú has escogido el apoyo de la Virgen María, hacerla tres veces, si puedes, en el día. No te desesperes, no te inquietes, no se turbe tu corazón, porque tiene una madre que te protege, te cuida y te lleva de la mano para acercar las peticiones a nuestro Señor Jesucristo. Anímate, mis hermanitos, para seguir esta oración con mucha fe. San Juan 2, del 3 al 10. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino. Cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Palabra del Señor. Virgencita, tú que sufriste en el Calvario al ver a tu hijo destrozado, ensangrentado, colgado en la cruz sin fuerzas, tú que viste golpear a Jesús, las humillaciones que le hicieron,
los ultrajes recibidos. Y tú te diste cuenta cuando atravesaron esa lanza en su costado. Oh, sí, Virgen, Madre de los dolores, porque tú padeciste allí en el Calvario. Muchas cosas que te impresionaron y muy fuertes al ver a tu hijo hecho pedazos. Madre Santa, fue indescriptible todos los padecimientos de Jesús, pero tú, por esos dolores que sufriste, sé que nos conceden todas las bendiciones que nuestro corazón anhela. Por eso, Madre Santa, quiero hoy colocar en tus manos y por los méritos de esos dolores que padeciste en el Calvario, viendo a tu hijo sin poder hacer nada, te suplico, Madre amada, toma en este instante todas mis dolencias que hay en mi alma y en mi cuerpo. Tú conoces todo ello. Madre, tú que sufriste la soledad al ver que tu hijo ya no estaba a tu lado. Por eso, en ese momento de soledad que sentiste, hoy me atrevo a pedirte que me ayudes, que mires mi alma. Quiero superar todo vacío que hay en ella, todo lo que me causa soledad y tristeza. Madre, te suplico que intercedas ante tu Hijo Jesús para quedar liberado, liberada. Tú conoces las distintas circunstancias que he tenido que pasar y que me he quedado solo, sola. A veces el abandono de mis seres queridos, de mis amigos, de muchas personas, y que he tenido que llorar. Esto me ha llevado a deprimirme. Y tú conoces, Madre, que muchas veces caigo en el insomnio y no puedo conciliar el sueño. Pero sé que de ahora en adelante tú vas a velar mi sueño para poder descansar cada noche. Tú conoces la angustia, la ansiedad que me persigue, que me afecta mis emociones. Pero solo tú, Madre Santísima, puedes entenderme. Ayúdame, Señora mía, a que pueda ser liberado, liberada de esta situación que afecta mi ser interior. Tú sabes que todo esto ha producido en mí amargura, deseos de no vivir. Madre mía, tú que sentiste el dolor y la tristeza, la soledad, por la ausencia de tu hijo, porque no estaba a tu lado. Allí se encontraba en un sepulcro. Tú me comprendes, Madre, lo que es sentir soledad, tristeza,
dolor en el alma, angustia. Madre, intercede para que mi corazón agitado se llene de alegría y esperanza, para pensar en un futuro mejor. Oh, Madrecita, también quiero entregar aquellos momentos que me he sentido solo, sola, porque muchos me han rechazado, se han burlado de mí, he sufrido la persecución, la agonía de la incertidumbre, del desprecio. Quiero, Madrecita linda, que tú me libres de todos estos pensamientos de temor. Tú sabes, Madre, que se me dificulta relacionarme con las otras personas. Oh Virgen amada, hoy quiero que intercedas ante tu Hijo Jesús para que pueda ser cambiado, cambiada, que mi vida dé un vuelco total para así experimentar la alegría. Oh sí, Señor, Señora mía, veo muchas personas que manifiestan alegría y yo no lo puedo hacer. Donde quiera que van, se ríen, saben dar un abrazo. Tú sabes, Madre, que se me dificulta. Libérame, Madre Santa, de toda esta opresión. Tú lo conoces, Madre Santa, para tener una vida nueva. Quiero cobijarme bajo tu manto, María Santísima, para sentirme seguro, segura. ¿Cuántas veces, estando en medio de personas, pero me siento solo, sola? En mi interior solo hay tristeza y amargura. Pero tú, que conoces el dolor, que pasaste por todo esto allí en el camino al Calvario, hoy te suplico que seas tú, Madre Santa, abrazándome. Quiero recostarme en tu regazo para sentir tu ternura, tu abrazo, tus caricias de madre, que quizás nunca recibí en el transcurrir de mi vida y que siempre anhelé ser consentido, consentida, comprendido, comprendida por alguien. Pero tu madre, que conoces las circunstancias de mi vida, te suplico, ayúdame, Madre Santa, a ser feliz para poder darme a los demás. Gracias, María Santísima. Virgencita María, pon tu mirada en mí. Ayúdame, protégeme y consuélame. Virgencita María, pon tu mirada en mí. Ayúdame, protégeme y consuélame. Virgencita María, pon tu mirada en mí. Ayúdame, protégeme y consuélame. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando todo está hecho pedazos, que hasta la esperanza has perdido, si como un niño estás asustado y nada puede aliviar tu dolor, si tú crees que es más fácil a renunciar que luchar y todo es gris, si la vida pierde su sentido y tu pena te tiene muy confundido, si todo es soledad y desierto, tristeza y aburrimiento, te queda María, el regalo del Señor. Mi querido hermano, hermana que está haciendo esta poderosa oración a nuestra Madre María, ella es la gran intercesora, su Hijo no le niega nada, con ella lo conseguimos todo. Te motivo para que coloques ahí en el comentario una frasecita, puede ser esta. Oh Madre, coloco mi vida en tus manos para que intercedas por mí ante tu Hijo Jesús. Ahora te invito para que comparta esta oración con muchas personas más, para que también por manos de la Virgen María consigan toda clase de bendiciones y a la vez motivar a muchos otros que se suscriban a nuestro canal. De esta manera, aparece la palabrita de color rojo suscribirse, oprimen con el dedo hasta que se convierta en la palabra suscrito y aparece de color negro. Recuerda que el día sábado es el día dedicado a la Virgen María. El sábado santo especialmente es un día de espera. Jesús se encuentra en el sepulcro y es María quien acompaña a la iglesia. María es la madre de la paciente espera. Aunque está dolida por la muerte de su hijo, ella fue la única que mantuvo viva la llama de la fe cuando Cristo fue sepultado. Por eso, si te es posible, haz esta oración 3 veces este día y únete a la Virgen María en esa paciente espera. Si tienes alguna petición especial, puedes escribirnos al WhatsApp +57 320 975 8897. O al correo fucomin@gmail.com. Ahora te dejo, mi hermano, mi hermana, con una hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera,
cantautor y predicador. Y no se te olvide dar un me gusta en la manita izquierda hasta que quede azulita. Cuando tus sueños se han derrumbado y tu fe se ha maltratado, si no encuentras salida a esta situación y nada puedes ni quieres hacer, te das cuenta que no es fácil creerle al Señor y todo es gris. Si tú quieres alabar y no puedes, él pensaría no te sale una oración. Hasta parece que Dios te ha olvidado y su rostro te ha olvidado.